¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. Very good, today I bring you a new top. Fuera coñas, así es como lo ha traducido el traductor de Google. Si no me habéis entendido es que tengo un inglés muy cerrado, muy de pueblo, ya me entendéis. Y en esta ocasión os traigo la quinta parte de la serie Copias de Juegos Famosos en Roblox, esa serie en la que exploramos Roblox en busca de las mejores copias de juegos pues que no son de Roblox, para que así os ahorréis unos lereles y no tengáis que comprar los juegos originales, que yo sé que lo gratis os mola, y es más, yo soy el primero al que le gusta lo gratis. Con lo que sin más preámbulos ni introducciones, id preparándoos muy bien y decidles a vuestras carteras que estén tranquilas porque os traigo 5 copias de juegos famosos en Roblox parte 5. Hey, yo, what the... Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Splatoon. Comenzamos el top con un juego que creo que es más que obvio que juego está copiando, al mítico juego de Nintendo llamado también Splatoon. Espera un momento, ¿Nintendo sabe esto? Por favor, Diosito, que Nintendo no lo demande. Oblígame, perro. Pero bueno, hablando ya del juego, este es bastante fiel al Splatoon original. Dos equipos se pelean por ver quién rellena más cantidad del mapa con su color. Para ello tenemos tanto las pistolas de pintura como las granadas, las cuales serán útiles tanto para pintar el mapa como para acabar con los enemigos. Ya que sí, puedes acabar con los enemigos, esto te dará tiempo para ir pintando más el mapa con tu color. Este juego es un juego bastante simple, creo que ya os habréis dado cuenta de ello, pero una de las mecánicas que tiene Splatoon es la de la tinta, ya que no puedes pintar el mapa de forma ilimitada, tienes que recargar la tinta en cuanto se te agote. Para recargar la tinta tendrás que convertirte en un calamar, esto te permitirá tanto reponer munición como escalar paredes que están pintadas con tu color, con lo que asegúrate de tener pintadas las paredes para llegar a sitios más altos. Así que pasando con la puntuación, este juego es una copia bastante buena de Splatoon, cabe decir que hay muchas cosas que le faltan, pero todo lo que tiene está bastante bien implementado, es una buena opción si no tienes ni una Switch ni una Wii U. Con lo que Splatoon se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts, un Yanut de pintura y un Yanut asustado porque le va a demandar Nintendo. Número 4, Doomspire Portals. Estoy más que seguro que todos conocéis el mítico juego de Roblox llamado Doomspire Brick Battle, ese juego en el que 4 equipos pelean a muerte intentando destruir la torre de los rivales. Pues bien, hoy os traigo ese mismo juego pero añadiendo la mecánica de los portales. Sé lo que me diréis algunos, que este juego está copiando a Portal, y razón nos falta, la verdad, pero yo más bien he puesto este juego ya que es muy parecido a un juego que ha salido hace no mucho, Splitgate. Para los que no lo conozcáis, es un juego de Steam el cual combina los shooters con los portales, igual que el juego del que vamos a hablar ahora. Respecto a Doomspire Portals, no creo que haya mucho que contar, ya que todos sabréis de lo que van los juegos de Doomspire. 4 equipos tienen que destruir las torres de los rivales usando las armas más míticas de Roblox, como el bazooka, la espada, la pistola de pintura o la bomba. Pues bien, en este juego tendréis que hacer exactamente lo mismo pero usando los portales, que os ayudará tanto para hacer jugadas buenas e ingeniosas como para tiraros al vacío un par de veces. Está a punto de hacer algo estúpido. Con lo que pasando con la puntuación, Doomspire Portals es un juego muy fiel a Roblox, pero también tiene esa mecánica tan guapa que podemos encontrar en el famoso juego de Valve, además de que todo esto combinado es muy parecido a Splitgate. Así que Doomspire Portals se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y medio, un Yanut de Pium Pium y un Yanut de Portales. Número 3, Death by Roblox. Continuamos el top con una copia de uno de los survival horror más famosos, Death by Daylight, el cual por cierto está gratis en Epic hasta el día 9, no sé qué esperas para pillarlo. Y bueno, respecto a Death by Roblox, este es bastante fiel a Death by Daylight, y si mi mini tutorial y explicación del juego no te sirve, siempre puedes mirar el vídeo de 30 consejos de este juego que ha hecho mi primo, spam poco disimulado. Bueno, ahora sí que sí, al lío. En Death by Roblox tendremos dos modos de juego para elegir, jugar como superviviente o jugar como asesino. Como superviviente tendremos que sobrevivir al asesino junto a otros 3 jugadores, y mientras sobrevivimos tendremos que activar los generadores que hay por el mapa, ya que activar todos estos generadores es necesario para poder escapar. Activarlos todos es algo difícil y lleva su rato, mejor si lo hacéis entre varios jugadores. Y respecto al modo asesino, nuestra misión no podría ser más fácil, acabar con todos los supervivientes. Hay varios asesinos disponibles y cada uno cuenta con sus habilidades, asegúrate de usarlas bien para poder acabar con los supervivientes. Mientras das caza a los supervivientes, estos pueden esconderse en taquillas o ponerte trampas, y si logras pillar un superviviente tendrás que colgarle de este gancho, y ahí pues a esperar hasta que la rosque. Con lo que pasando con la puntuación, Death by Roblox es un juego que copia muy bien a Death by Daylight, hay muchos detalles y mecánicas que no he contado, pero es que si no el vídeo duraría 3 horas y no queremos eso. Así que Death by Roblox se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y medio, un Yanut asesino y un Yanut asustado. Número 2, Survival Evolved.
En el puesto número 2 os traigo un juego que copia un juego de supervivencia muy famoso, Ark, que cuesta sus 25 lucas en Steam. Vais a agradecer que exista este juego de Roblox. Para los que no sepáis de qué va Ark, y por tanto Survival Evolved, este es como un Rust pero con dinosaurios. Apareceremos en un mundo hostil en el que tendremos que sobrevivir a base de talar árboles y romper rocas con las manos. Os van a quedar los nudillos bien guapos. Una vez vayas consiguiendo algo de piedra y de madera, ya podrás ir crafteando nuevas herramientas, además de que con estos materiales también podrás ir creando tu propia base. Que por cierto, asegúrate de hacer tu base en tu isla, ya que en este juego está la isla principal y la isla de los jugadores. Si no haces la base en tu isla, esta se perderá. Mucho cuidado. Y bueno, una vez vayas consiguiendo las primeras herramientas, este juego será como todos los de su estilo. Irá por materiales mejores para así mejorar tanto tu base, tus herramientas, tus armas y tus armaduras. Y bueno, comentaros también que a medida que subís de nivel podréis mejorar vuestras estadísticas. Y la verdad, os recomiendo mejorar el espacio del inventario de primeras. Hacedme caso, lo vais a agradecer. Espera, que aún no he acabado, aún no he hablado de los dinosaurios, la joya del juego. En este juego encontrarás tanto dinosaurios pasivos como dinosaurios hostiles, además de que algunos dinosaurios los puedes usar como mascota. Y mucho cuidado con algunos dinosaurios, que matan de una sola toña. Así que pasando con la puntuación, Survival Evolved se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de oro añadido, un Yanut de la jungla y un Yanut ahorrador. Número 1, Factory Simulator. Y el primer puesto del top se lo va a llevar un juego que está basado en juegos como Factory o Satisfactory, los cuales, para los que no lo conozcáis, son juegos de hacer tu propia fábrica, ir extrayendo recursos y refinándolos, y bueno, se podría decir que es como un Tycoon, así hablando el lenguaje de Roblox. Y bueno, respecto a Factory Simulator, nuestro objetivo será crear nuestra propia fábrica. Para ello primeramente tendremos que extraer los recursos como la madera o la piedra a mano, y luego en la fábrica ya los podremos vender. Para venderlos tendremos que colocar este panel azul. A esto le añadimos una caja de almacenamiento junto a unas cintas transportadoras y voilà, ya estarás vendiendo los recursos. Cabe decir que este proceso es un poco cansino, el de recoger y vender los recursos manualmente. Para automatizar un poco el proceso tendremos que ir colocando minas, así extraeremos los recursos de forma automática y sin ninguna complicación. Y bueno, si ya quieres ganar más dinero con estos recursos, ya que pues el recurso sin más da poco dinero, puedes poner refinadoras por medio para hacer que el recurso, pues valga la redundancia, esté refinado, y así lucrarte más con tus ventas de materiales. Una vez vayas consiguiendo dinero, podrás ir mejorando de tier tu fábrica, que sirve para desbloquear nuevos minerales con los que podrás ganar más dinero, y con solo un poco de paciencia, tu fábrica pasará de esta a esta. Que no se note que esta fábrica no es la mía. Con lo que pasando con la puntuación, Factory Simulator es un juego que imita muy bien a juegos como Factory o Satisfactory. Además, si te gustan los juegos de tipo Tycoon, este juego te va a encantar. Así que Factory Simulator se va a llevar una puntuación de... 5 Yanuts de oro, un Yanut empresario y un Yanut minero, además de llevarse el primer puesto en el top. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El avatar del día de hoy pertenece a SpiderCrack877, cuyo avatar está haciendo un cosplay del Hombre Araña. Aunque te recomendaría ponerte la máscara, estás mandando tu identidad secreta a la... Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, además de a DogoJay por boostear el canal de Discord. La verdad que se agradece. Con lo que sin más que decir, chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima.